que no estamos precisamente en un momento de auge de masas. Que este es un problema que tiene la sociedad toda, la derecha también tiene problemas para movilizarse, lo que pasa es que ellos tienen todos los recursos, todos los recursos para enfrentar lo que nosotros ya conocemos, que va a costar mucho, porque se trata, otra vez, como en momentos medulares de la historia, de la oposición entre la patria o la colonia. Sigue siendo la misma contradicción. Hay dos modelos de país que están en pugna en este momento. Y en estos momentos, el cocodrilo que se duerme se convierte en cartera. Todos estuvimos de vacaciones. La derecha también, pero no descansó. Mientras estuvimos de vacaciones, también estuvimos preocupados, porque se ve que somos todos buena gente. Somos sensibles, nos angustiamos. Y los que pudimos, y en la medida que pudimos, y en las convocatorias que se han hecho, hemos participado. Me encontré con enorme cantidad de compañeros de carta abierta en las convocatorias que se hicieron espontáneamente los días en los cuales la presidenta Cristina estaba concretamente acosada por la derecha en maniobras que hasta nos sorprenden por lo burdas, por lo perversas. Donde pudimos ver al propio vicepresidente de la Nación encabezando la oposición, pero además asociado nada menos que al CEO del multimedio más poderoso del país, uno de los más poderosos del mundo. En esta circunstancia, la voz de carta abierta fue una ausencia fosforescente. Cuando nosotros participamos voluntariamente, porque de eso se trata, cuando aceptamos la pelea, el enfrentamiento en estos dos modelos de país, aceptamos que estamos en una guerra y que está cada vez más abierta. Cuando participamos de estos foros, de estas reuniones autoconvocadas o expresiones casi espontáneas, nos sentíamos compañeros del resto del campo popular que allí se sentía convocado y también de tantos otros que formaban parte de este nuestro ámbito natural, el de Carta Abierta. Pero, salvo Carta Abierta de Córdoba, o de Venado Tuerto, o de Junín, nos quedamos con ganas de ver cuál era la voz potente, la que nos tiene acostumbrada, la de Carta Abierta, que no necesita, y yo esto lo digo casi temerariamente, porque probablemente la Asamblea tenga ganas de desautorizarlo, pero no necesita de una Asamblea para manifestarse, porque la primera Carta Abierta, la que nos convirtió en un hecho político incontrastable, salió de cabezas de compañeros que hoy están con nosotros y que, en cuanto apareció y rompió en la realidad política, nos sentimos solidarios, contenidos y nos expresamos. Y esta vez, muy probablemente también, hubiéramos querido que tomaran esa iniciativa. Y en este momento tan estratégico como el de la 125, Carta Abierta necesitó hacer una manifestación, pero no es un reclamo el que estoy haciendo, sino, digo, es muy difícil observar la historia con perspectiva cuando se la está viviendo, cuando estamos siendo protagonistas de la historia. Néstor Kirchner y Cristina Kirchner llevan adelante un proceso histórico que lleva más que los 45 días que alcanzaron para ungir a Cámpora como nuestro prócer en una presidencia tan exigua. En estos 6 años han tenido que recuperar a nuestro país tímidamente, moderadamente, de la manera posible, de una destrucción que llevó más de 60 años. Hace 60 años, desde el golpe del 55, que están pensando la manera de devolvernos la conformación del país colonial que a duras penas estamos resistiendo. Y esta conciencia de los derechos que nos heredó aquella experiencia de aquella década es la que no podemos abandonar. Cuando estamos reclamando del gobierno nacional medidas, digamos, valientes o tomar la iniciativa, nos quejamos de la falta de iniciativa en el sentido de imponer agenda. Claro, el enemigo tiene todos los elementos para imponer agenda. Pero observemos que en los últimos tiempos y cuando se dio este acoso concreto a la presidenta Cristina Kirchner, fue precisamente porque la presidenta, en una medida que no fue menor, tomó la iniciativa, marcó la agenda. ¿A quién le importaba quién era el presidente del Banco Central? Tanto que durante 6 años no nos importó que fuera Redrado. Pero llegó el momento en el que aquella pieza que tenía que funcionar de determinada manera, que apenas, que ni nos enteramos, porque yo ni estuve enterado, que ese personaje había sido
fundamental para evitar que nuestro país recuperara soberanía sobre una porción de YPF, ahora él lo levanta como bandera, nos parecía que estaba respondiendo a las directivas de Néstor Kirchner y las directivas del proyecto nacional. Cuando no fue así, y se notó enseguida, Cristina tomó una decisión valiente y marcó la agenda. Y nosotros nos creímos que se trataba de cambiar el presidente del Banco Central, o probablemente nos creímos que se trataba de hacer un fondo, el Fondo del Bicentenario, que era anatema, para pagar la deuda externa. Pero resulta que la discusión de fondo era si las reservas iban a ser utilizadas, como nosotros no teníamos previsto, para ocuparse de las deudas sociales que llevan décadas. El poder salvar esa porción del presupuesto de tener que pagar la deuda externa, el crear este fondo de reservas que de otra manera no se están usando, lo que hace es crecer el presupuesto. Esto es política. Esto es, Cristina se atreve a marcar la agenda. Cuando esto ocurre, cuando ocurre desde la cabeza del proyecto nacional y no desde las organizaciones, no tenemos menos que seguirla. Ese es el compromiso. Hay una actitud valiente y la tenían acosada. Y nosotros, no digo que estábamos distraídos, porque se movilizó una gran porción del movimiento nacional y popular. Pero ahora pareciera que eso no está ocurriendo, que eso no es tan grave. Que no estamos discutiendo que Cristina está siendo acosada por los grandes poderes. Y sí, Cristina, el gobierno nacional y popular, está acosado por los grandes poderes en este momento. Y no es solamente que se está por perder una batalla en relación con un aspecto de la economía, que son 6.500 millones de dólares, que probablemente no significan tanto en lo que ha crecido la economía de la Argentina. Antes nos parecía una cifra enorme, pero hoy no significa tanto. Sino que estamos poniendo en riesgo toda la política de derechos humanos, toda la política de inclusión social, inclusive lo que tiene que ver con la asignación universal por cada niño. Todas estas iniciativas que ha tenido el gobierno nacional y popular, insisto, no han sido reclamadas por la sociedad argentina, no han sido reclamadas por el electorado argentino. Han sido todas iniciativas, desde Néstor Kirchner hasta Cristina Fernández de Kirchner, que han tenido que ponerle el lomo propio. ¿Quién quería una agenda de derechos humanos en la Argentina? La derecha se atreve a sugerir la posibilidad de hacer un plebiscito para ver si se continúa con la política de derechos humanos. Porque saben que la ganan, porque pasa lo mismo que en Uruguay. Se trata de tener la valentía de imponer política. Por eso en la Argentina no va a haber plebiscito sobre eso. Porque sobre los derechos humanos no se discute, no es democrático. También sobre la soberanía política. Estamos pidiendo del gobierno un gesto de apertura, de convocatoria a una nueva organización política que trascienda a la centroizquierda, que trascienda al PJ, un llamado que fue hecho en algunas oportunidades, que, claro, nosotros no existíamos, pero cuando Néstor Kirchner asume con el 22% de los votos y se propuso crear gobernabilidad, la convocatoria fue muy amplia. Muchos de los sectores que no lo votaron participaron del gobierno y luego lo abandonaron. Y ahora inclusive algunos de ellos, como no le hicieron nunca a la derecha, le presentan juicio político a la presidenta de la nación. ¿Con quién nos queremos juntar? Juntémonos con los compañeros, con los que estamos dispuestos a ponerle el cuerpo al gobierno de Cristina, porque perdemos más de lo que pensamos. Gracias, compañeros.